Hoy os traemos un nuevo tutorial. Os vamos a explicar la importancia de llevar siempre un botiquín en vuestra mochila de montañismo. No os lo perdáis, ahora os explicaremos todo lo que llevamos. Vamos a empezar por la identificación del botiquín. Este símbolo que os enseño aquí tiene que estar siempre en un lugar visible. Aquí se sujeta mediante un velcro. ¿Por qué ha de estar siempre en un lugar visible? Porque muchas veces lo utilizaremos nosotros porque nos haremos un corte, necesitaremos una tirita o desinfectarnos la herida, cosas pequeñas. Pero en caso de que nos vengan a rescatar, quien nos venga a rescatar tiene que tener esto bien a la vista para poder atenderos mejor. Ahora vamos a hablar del tamaño y el peso y diferentes utilidades que puede tener. En este caso es un botiquín que hemos comprado en Amazon por creo que eran unos 10 euros más o menos, ya os lo dejaremos en la descripción si os interesa. El peso debe ser unos 300 gramos más o menos. Y el tamaño nosotros lo hemos encontrado que es idóneo para llevar en mochilas, que tampoco es muy armatoste, ¿sabes? Aquello que te ocupe mucho. Otra cosa interesante que tiene este botiquín es que se puede adaptar fuera. O sea, quiero decir, lo puedes llevar por fuera de la mochila, enganchado. Y además tiene aquí extras para si tienes que poner alguna cosa más. No sé, ¿sabes? Algunas cosas que puedan ser exteriores, algún utensilio que quieras tener a mano, ¿sabéis? Estas mini herramientas, pues también se pueden poner por aquí. Y obviamente es impermeable. ¿Cómo pondremos todo dentro del botiquín? Claro, lo vamos a dejar así abierto, que se vea mejor. Tenemos por un lado los desinfectantes, alcohol, esparadrapo, gasas, tiritas, tijeras para poder cortar el esparadrapo. Aquí tenemos también aguja e hilo por si tenemos que hacer alguna cosa ya que vaya más allá, tiritas de diferentes tamaños, fijaros, no hace falta nada especial, es una caja de tiritas que podemos conseguir en cualquier supermercado o farmacia, aquí veis los diferentes tamaños, todo tipo de analgésicos, también tenemos un antidiarreico por si vamos a hacer una ruta de trekking de varios días y nos pasa que algo nos sienta mal. Tenemos también otro tipo de analgésico, paracetamol, ibuprofeno, en fin, lo típico en estos casos. También llevamos este tipo de tiritas que son strips, steril strips, que se llaman. Esto te lo pones y en caso de tener un corte no hace falta que saques la aguja de coser, sino que te pones estas tiritas y es como una sutura, te hace una sutura temporal que yo alguna vez la he utilizado y me ha ido muy bien, la verdad. También tenéis pastillas potabilizadoras de agua, por si os quedáis sin agua en la cantimplora, van muy bien. Si echas una pastillita, que os la voy a enseñar, son muy pequeñitas. Bueno, las tenemos aquí dentro, no sé si percibís el tamaño, pero es diminuto. Y esto es una pastilla por cada litro de agua. Si la cantimplora es de un litro, perfecta, porque echáis una sola pastillita. Si la cantimplora es de medio litro, tenéis que intentar partirla, pues si no, luego coge un sabor un poco fuerte. El agua, no pasa nada, pero para beber es un poco desagradable. Vamos a pasar ahora a la parte de cremas y ungüentos, ¿no? Este stick para las picaduras de los mosquitos también va muy bien, te calma inmediatamente, ¿vale? Tiene un rolón, os lo aplicáis y además es refrescante, lo notéis inmediatamente. Más cosas, pomada para quemaduras. Imaginaos que os habéis hecho una rozadura con una cuerda, agarrando alguna cosa, o habéis quemado la piel, pues esto va muy bien también. Cicatrización de heridas cutáneas. Esto ayuda al proceso de cicatrización. Los que llevamos lentillas, no olvidéis vuestras gotas humectantes para los ojos. Una pomada antitorceduras o antiinflamatoria, mejor dicho. Puede ser esta tipo, este Fastum Gel, puede ser Flogoprofen, Radiosalil, en fin, hay un montón. Y una que nos hemos dicho, que es yo creo que la más importante para empezar, que es vuestra crema solar. Esta os la recomendamos, que es buenísima. Perdonad que antes, cuando os he explicado lo del calmante de las picaduras, de los insectos, no os he explicado, es el repelente. Si evitamos que nos piquen, pues evitaremos ponernos luego un calmapic de estos, ¿no? Esto es más, aunque lo llevamos en el botiquín, está más pensado para post-trekking o post-caminata. Nos ha salido una ampolla en un dedo, una rozadura. Esto es fantástico, amigos. Otro elemento importantísimo que tenéis que llevar siempre en el botiquín es la manta térmica.
Mientras esperamos a que nos vengan a rescatar, esto es muy importante para no coger una hipotermia. Nos mantendrá el calor corporal y nos protegerá de las inclemencias externas. Algunos nos han preguntado que qué lado se pone por dentro, qué lado por fuera. Mirad, os lo voy a enseñar, ¿eh? La mayoría de las mantas térmicas vienen con dos colores. La voy a abrir para que lo veáis, luego la voy a plegar. Voy a tirar dos horas para plegar, pero bueno. Color oro por un lado, color plata por otro. ¿Cómo me la pongo? ¿Así? ¿O así? Pues me la pondré así. ¿Por qué? Porque de esta manera, el lado plateado lo que hace es protegerme de los rayos solares, los refleja, pero me mantiene fresquito por dentro. Y en invierno, lo que hace también el lado interior es mantener mi calor, evitar que salga hacia afuera. Así que ya lo sabéis. Pues sabéis que es verdad que no noto tanto el sol y que me noto un poco más fresquito por dentro. Creo que me voy a quedar así un ratito. Tener en cuenta que este es un botiquín de primeros auxilios. Mientras se aplican los primeros auxilios, lo que vamos a hacer es que si el accidente o lo que ha sucedido es un poco grave, hay que avisar los servicios de emergencias, llamando a través del 112. De esa forma podrán llegar lo antes posible y seguir y continuar con las curas que sean necesarias para la herida que se haya generado. Y hasta aquí este tutorial. Esperamos que os haya gustado, que sea útil para vuestras aventuras montañiles. No olvidéis también de suscribiros, de seguirnos, de darnos un like o un comentario, que nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido como este. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!